Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a través del canal BoxMov, a través de Palabras Más. Soy Beto Díaz y bueno, ya saben ustedes, activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con Brain Force. Esa es la recomendación del día de hoy. Y para estar hablando acerca de lo que la gobernabilidad del presidente Petro con todos estos hechos que vienen sucediendo, nos acompaña Álvaro Forero. Álvaro, bienvenido a Palabras Más y al canal BoxMov. Gracias, Alberto, muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí comentando sobre temas de actualidad y esperando poder dar respuestas que sirvan un poco para desentrañar esta época difícil que estamos viviendo. Bueno, estamos como en un manicomio, digo yo, Álvaro, con todo lo que viene sucediendo, pero empecemos por partes, porque han pasado muchos hechos recientes en todo este tema. Empecemos por el gobierno del cambio. ¿Cómo ve usted el gobierno del cambio y hasta dónde ve realmente que hay un cambio en las políticas y en lo que viene haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿No cree usted, por ejemplo, que fue o es demasiado tres reformas así de una? Sí, no, yo soy muy escéptico sobre el cambio, ¿no? Las campañas políticas utilizan recursos facilistas, ¿no? Y el cambio se vende fácil en una sociedad que está esperando realmente transformaciones, pero el cambio es muy difícil, es en una época tan turbulenta y además cuando no es claro qué es lo que queremos cambiar, ¿no? Entonces la gente habla de cambio, pero exactamente qué podemos cambiar y qué está dentro de lo posible. Este gobierno indudablemente se ha metido en demasiados asuntos simultáneamente. Uno no puede transformar tantos aspectos de la realidad económica y social al tiempo. Eso lo que hace es desbarajustar el sistema. 3 o 4 o 5 reformas, cuando además de la reforma a la salud, de la reforma pensional, la reforma laboral, todo esto que ha propuesto el presidente Petro, está el tema de la paz total. Y el solo eslogan de la paz total a mí me parece, Alberto, irritante, porque generó una expectativa que es completamente irrealizable. No va a haber paz total. La paz total es una fantasía, como eslogan es una fantasía, como realidad es totalmente contradictoria. ¿Pero por qué? Porque la paz es un proceso larguísimo, porque no hay porque una sociedad no se pacifica completamente, y menos una sociedad tan turbulenta como la colombiana en una época tan difícil. ¿Cómo vamos a hacer la paz total simultáneamente con los narcos, con los paramilitares, con los residuos de las organizaciones insurgentes? Entonces, ¿cómo se hace ese proceso? Si hay tantos puntos donde el Estado, la sociedad que la sociedad no ha resuelto. Entonces, el tema del narcotráfico, nosotros no podemos enfrentar el tema del narcotráfico sin el respaldo de la comunidad internacional, de la comunidad de los Estados Unidos, de Europa. Nosotros no nos podemos ir en un camino solos. Y entonces se plantea paz total, pero ¿paz total cómo? Ofreciéndole qué a los delincuentes cuando no tienen claro una plataforma de exigencias. Se sienta a negociar con el ELN y no saben qué exigirle. Yo lo he dicho en Twitter, lo más grave de las conversaciones con el ELN es que parece que el ELN no tuviera contraparte. El ELN no tiene contraparte, porque en algunos planteamientos incluso Petro es más radical que el ELN. Entonces ¿qué vamos a negociar con el ELN? No hay exigencias para el ELN, no hay exigencias para los narcos. El gobierno le ofrece a estas organizaciones insurgentes la liberación de sus representantes que están encarcelados para las negociaciones. O sea, empieza haciendo concesiones sin nada a cambio. Entonces, un gobierno débil, un gobierno que se manifiesta con con pusilanimidad, además, un ministro de la Defensa que a mí me parece totalmente pusilánime, sin el respaldo para tomar decisiones de autoridad. Uno puede entender, buscar una salida pacífica y, digamos, utilizar la fuerza con mesura y prudencia, pero eso es una cosa, y otra cosa es la falta de autoridad, la falta de berraquera, la falta de cojones que desacreditan el Estado, desacreditan a la autoridad. Pero más que el ministro, no es una apuesta de política del mismo presidente, es decir, quien dijo que no entraran digamos, en los hechos recientes que pasaron en el secuestro de los policías, ¿qué fue lo que sucedió realmente? Y es que el ministro dijo que no ingresara el ejército, pero fue una orden del presidente. Sí, sí, sin duda. Lo de Irene Vélez también es una orden del presidente. Entonces muchas veces se juzga al ministro, pero no se viene que es una orden presidencial. Sí, estoy de acuerdo, sin duda. Las grandes falencias de este gobierno son responsabilidad 90% del presidente de la República. Es el presidente Gustavo Petro quien está introduciendo una cantidad de elementos de desorden, de desgobierno en su propio mandato político. Desordena la institucionalidad, es incoherente prácticamente en todos los ámbitos de los que está gobernando el presidente, en los que intenta liderar. Lo que está haciendo es introduciendo desorden e inestabilidad en el tema pensional, en el tema de la salud, en el tema pensional, por ejemplo, la propuesta de nacionalizar o de estatizar los ahorros pensionales. Eso es inaudito, eso es inaceptable, eso es inaceptable. Y además ignorando los problemas centrales de la reforma pensional, que ningún candidato a la presidencia fue capaz de plantear, como lo hay que plantear y como lo está enfrentando el presidente Macron en este momento en Francia, que es la necesidad de aumentar las edades de jubilación. Sin aumentar las edades de jubilación no hay reforma pensional seria. Claro, hay otros asuntos paralelos en la reforma pensional que son supremamente importantes, como por ejemplo la formalización laboral, el aumento también de las cotizaciones. Todos esos son temas importantísimos, pero el vital es el aumento de las edades de jubilación. ¿Y Petro qué dice frente a eso? Que dice que prefiere renunciar. ¿Por qué? Porque él solamente quiere reformas fáciles, efectistas frente a la opinión pública, ¿no? Generar estado de opinión. No, pero una reforma fácil es la salud, por ejemplo, no creo. No. Una reforma fácil es, por ejemplo, esta del laboral, no creo. Son reformas realmente difíciles que sucedan. Incluso tan así que tuvo que recurrir al Partido Liberal, al Partido Conservador y al Partido de la U en cabeza de Dilian Francisca para que ellos plantearan cómo podría ser entonces la reforma a la salud. Porque si algo que he visto es también las formas en cómo este gobierno y sobre todo la ministra, que eso sí ya no depende del presidente, presenta la reforma a la salud. Entonces, ¿usted cree que ahí sí va a haber esos tipos de cambios o los cambios van a estar muy sometidos a lo que digan los líderes de los partidos que hacen la mayoría en el Congreso? Y después de lo que pasó con Gustavo Petro, bueno, más que con Gustavo es con el hijo, con Nicolás y su hermano, con el tema del narcotráfico y los clanes políticos, que yo creo que esas eran realmente las formas o los cambios que pedía la ciudadanía cuando votó por Gustavo, o por el presidente Gustavo, nosotros acá ya hablando de Gustavo, por el presidente Gustavo Petro. Creo que los cambios que pedía la ciudadanía eran las formas de hacer política. Porque usted puede que no le pasen estas reformas, pero es la forma, es decir, hoy enterarse que está en los clanes o que están trabajando con los clanes en el Atlántico, con Máximo Noriega, por ejemplo. Escuchaba hoy en noticias que va a aspirar a la gobernación, sí o sí va a aspirar, y parece que el pacto lo va a seguir acompañando después de todo esto que sucedió con Nicolás Petro. Entonces, esos cambios, ¿realmente no cree que eran cambios tan de fondo, digamos, de salud, de reformas de este tipo de cosas, sino eran unos cambios de la manera de hacer política? Por ejemplo, acá estuvo senadores también que apoyaron, hoy crítica, o la he visto muy crítica, Catherine Jubinao, pero que decían que iban a bajarle los sueldos a los congresistas. Eso no pasó. Y no va a pasar, y no pasa nada. Es decir, pareciese que ese cambio no fuere tan cambio. Entonces, ¿cómo ve usted que realmente pasen esas reformas o cómo ve realmente el panorama de lo que esperaban esos, los colombianos que votaron por Gustavo Petro? Alberto, las reformas son muy complejas, como decías tú, no son fáciles. ¿En qué sentido, a qué me refería yo con lo de fáciles? Que el presidente ha utilizado eslogans y divisas fáciles, ¿no? Efectistas frente a la opinión, pero las reformas son muy complejas. La reforma pensional, pues por supuesto que es una reforma muy difícil, la reforma a la salud es una reforma también muy difícil, pero entonces el presidente escoge una divisa que se venda facilista, como por ejemplo la de oponerse a las EPS sin medir el impacto y sin plantear realmente consensos importantes, porque una reforma a la salud necesita un consenso nacional, no solamente el respaldo de las fuerzas que lo apoyaron a él en las elecciones, sino un convencimiento, un verdadero convencimiento de la opinión nacional de que vamos a mejorar. Pero él se lanza a una aventura. ¿Por qué? ¿Por qué se lanza a esas aventuras tanto en lo pensional como en la salud, en el tema de la salud? Porque Gustavo es un hombre ideológicamente obcecado, necio desde el punto de vista ideológico, está profundamente convencido de sus dogmas ideológicos, y él desde hace mucho tiempo, de toda la vida, desde que yo recuerde, ha tenido una actitud de prejuicio frente a la iniciativa privada, frente al papel del sector privado en la economía, frente al tema del mercado. Realmente Gustavo Petro, lo voy a decir con toda claridad, Gustavo Petro no cree en el título 12 de la Constitución. Yo lo he dicho en Twitter. Él cree que el título 12 de la Constitución, que desarrolla todo el tema de las libertades económicas y de la iniciativa privada, a él le parece que eso prácticamente, no sé, es un añadido de la Constitución. Él no conoce la noción de los servicios públicos. Él cree que los servicios públicos tienen que ser prestados por el Estado. Él tiene esa noción estatizante. La tuvo cuando enfrentó el tema de las basuras en Bogotá, cuando era alcalde. ¿Qué fue lo que él pretendió? Estatizar a la brava el sistema de recolección de basuras. ¿Por qué? Porque le parecía que era mejor que una empresa pública prestara el servicio de basuras. Él sigue pensando en eso. El director de la ADRES lo dijo con toda claridad. Vamos a traer el seguro social así no les guste, vamos a revivir el seguro social así no les guste, así la gente no esté en contra. Pero ¿cómo? Si hay una experiencia histórica de 30 años, de 40 años en torno al tema del seguro social. Se lo dijo la ministra de Agricultura, que fue directora del seguro social, se lo dijo el ministro Gaviria, que por eso salió del gobierno. Entonces como es obcecado, como es intransigente ideológicamente, es un hombre poco flexible. Él enfrenta de una vez y para todos todas las reformas al tiempo. Y esa es la gran dificultad. No, decía mi papá, uno no puede enfrentar todos los enemigos al tiempo. Uno tiene que ir por partes, tiene que generar los consensos. Él no tiene, yo no le veo a Gustavo Petro las condiciones de estadista para manejar con la prudencia que se necesita todos estos temas tan complejos. Y ahora el tema que se le estalla en las manos de su propio hijo, vinculado a una relación problemática con los narcotraficantes, con la politiquería. Entonces, Gustavo tiene muy fuerte su lenguaje y su discurso, lo ha tenido siempre, contra la corrupción, contra el narcotráfico. Hay que ver los videos y las exposiciones que él hacía en el Congreso y en todas partes contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra la politiquería, y él ha repetido exactamente las mismas estrategias de negociar con politiqueros, de transar y ahora con esto de los narcotráficos. No le exigía la renuncia a la ex vicepresidenta de la República, no, en el gobierno anterior, en el gobierno de Duque, a Marta Lucía. exigiéndole la renuncia por el tema del hermano. Entonces él cree, Gustavo Petro cree, que los corruptos son los de los partidos, de sus adversarios políticos, que la corrupción está en sus adversarios políticos. Él es incapaz de ver que la corrupción no es un problema. Yo se lo escribía en un trino hace unos días, que la corrupción no es un asunto de partidos políticos, ni de familia, ni de religión. La corrupción es un asunto muy complejo en la que están inmersos todos los partidos políticos, en la que participa la sociedad entera. Él cree que puede hacer esas divisiones maniqueas entre los buenos, los que me apoyan a mí, y los opositores, que son los que están en el otro lado. Pero si somos justos, Álvaro, todos los gobiernos han tenido este tema del narcotráfico, todos los que han sido elegidos de Samper para acá, o bueno, yo creo que antes también era otra la marimba y ese tipo de cosas de Turbay, hoy el nieto hoy es oposición, y ahorita hablamos de la oposición, que estamos en el peor de los mundos, pero si somos justos, todos los presidentes han sido o han tenido que negociar de frente o no de frente, porque mire, cuando Uribe, el 60%, lo dijo Mancuso, que ahora vamos a hablar de lo que decía también Mancuso con la carta que le hizo llegar ayer al presidente, pero Mancuso en su momento dijo, el 60% del Congreso lo hemos puesto nosotros. Entonces, el narcotráfico siempre ha estado ahí. Entonces, por eso muchas cosas, y lo que visibilizó en cierta manera a Gustavo Petro fue en su momento al presidente, el entonces representante a la Cámara ahí, fue todas esas denuncias del paramilitarismo y cómo financiaron las campañas y cómo financiaban, y la consecuencia de eso al último fue, digamos, la captura, o bueno, de estos políticos de la bueno, entre comillas, porque heredaron sus hijos o sus tíos, o bueno, en fin, etcétera. Eso por el lado del señor Uribe. Del presidente Juan Manuel Santos, Odebrecht, no pasó absolutamente nada. Odebrecht, Roberto Prieto, que era de Gente Divinamente, pero salió también ladrón, y entonces hablan que el hombre pasaba con tulas recogiendo por todas los bancos, por Bancolombia, la plata para poder pagarle al ñoño, y así. Y hoy nos encontramos con un Gustavo Petro donde su hijo recibe camionetas, recibe plata también para la campaña. Entonces, es muy difícil desligar el tema del narcotráfico. Es decir, si usted quiere ser presidente, y pareciese que esa fuera la conclusión, toca estar aliados con los del narcotráfico para usted poder ser presidente de Colombia. Entonces, en últimas, la elección termina debiéndole favores a gente de ellos, y entonces ¿quién termina gobernando? Y por eso es tan complejo. Y mire, no solo eso, Álvaro, sino, y quiero también su concepto, y es, mire cómo pasa, por ejemplo, y hablábamos también de lo del Clan del Golfo. El Clan del Golfo, hoy dice Mancuso, es el Clan del Golfo son las disidencias del paramilitarismo. Tienen que negociar con ellos, porque hoy ustedes dicen, el Danilo Rueda, que es el comisionado de paz, dice, no, tiene que ser básicamente el tema de que ellos son narcotraficantes, que ellos son delincuentes. Pero hoy dice Mancuso, no, ellos son las disidencias. Es decir, si están negociando con las disidencias de las FARC, pues tienen que negociar con las disidencias del paramilitarismo, que es el Clan del Golfo. Entonces, todo termina llevándonos al mismo lado, y otras cosas. Están pidiendo no extradición, seguramente. Entonces, creo yo que hay una cosa muy blanda con los delincuentes, o bueno, no sé, otro adjetivo que decirlo, con los delincuentes de las FARC, y otro adjetivo con los otro rasero, por decirlo de alguna manera, con los delincuentes del paramilitarismo. Entonces todo termina, Álvaro, metido en esa caja que es el narcotráfico. Y hasta que no se haga algo con ese tema, porque las campañas acá se compran votos. Entonces, y venimos para una cosa electoral, y se compran votos, hay que decirlo. y no sé si en la campaña, pero parece con lo que dice la esposa de la ex esposa de Nicolás Petro, pues ahí llegaba plata a la campaña. ¿Esa plata qué se hace? ¿Se invierte en publicidad? No creo. No, el tema del narcotráfico es supremamente grave y difícil. Es un tema que se ha soslayado en el... Ya, hicimos como que íbamos a lograr la paz, pero el tema del narcotráfico, que era central, en lugar de resolverse, se ha ido agravando. Aumentaron las hectáreas de coca, el país está inundado de coca. El gobierno ha cambiado las instrucciones a las fuerzas militares en materia de la erradicación forzosa. En fin, el tema del narcotráfico es la gran tragedia nacional. Es una verdadera tragedia, muy difícil de abordar. Nosotros necesitamos la cooperación, indudablemente, de la comunidad internacional, y en una coyuntura donde la comunidad internacional está preocupada también por otros asuntos de máxima importancia, como son la guerra en Ucrania, la crisis económica. Entonces no estamos en el mejor horizonte posible. ¿Cómo enfrentar el tema del narcotráfico? Y lo que dices tú es verdad, todos los partidos han estado involucrados de alguna manera, en alguna medida, con el narcotráfico. El gobierno les pide, por decirlo así, un perdón a las FARC, a Santrich, a ¿cómo se llama?, a Márquez, con el tema del narcotráfico. El gobierno Petro asume la defensa oficiosa de Santrich y de Márquez, los pobretea y los victimiza, que son víctimas del tal entrampamiento. Es decir, yo veo una confusión total. Ese papel no le corresponde al presidente de la República, no le corresponde a Petro salir a hacer la defensa oficiosa de unos tipos que se las sabían todas en narcotráfico, venir a pobretear a Santrich y a Márquez como si fueran unos inocentes que se dejan entrampar por la DEA. No, entonces fíjate que yo veo todo mal. Además, otra cosa muy grave en el tema de la... Pero lo malo no solo es de este gobierno. No, lo malo es que venimos... Es decir, claro, todo lo que hicimos es decir, la alusión que hago a Uribe, al mismo Iván Duque, que después salió con en la avioneta, se me va el nombre ahorita, del narcotraficante que falleció. Todo tiene que ver por eso, es decir, venimos mal porque los que llegan amarrados es con el narcotráfico. Pareciese que las leyes salieran hacia allá. No, y las élites de este país, hay que decirlo con toda franqueza y toda verdad, las élites de este país han convivido con el narcotráfico, han ido a las fiestas de los zampones, han recibido a los zampones en sus salones. Entonces hay una connivencia de la sociedad, pero hay otra cosa muy grave. Y es que Petro también ignora o minimiza un hecho muy grave, y es que la idea del narcotráfico también se ha sentado en lo que él llama el pueblo, en los campesinos. Entonces él los pobretea justificando que no hay otra alternativa que dedicarse al cultivo del narcotráfico. Entonces cuando el presidente justifica dedicarse a la coca, cuando trivializa el hecho gravísimo de que las comunidades se han dedicado al tema del narcotráfico, entonces se habla de que no hay presencia del Estado. Pero eso es muy superficial. Muy superficial, porque hay muchas zonas en donde la presencia del Estado sería garantizar la integridad de los parques naturales y las zonas de reserva forestal. ¿Qué es lo que pretende la gente entonces? Que en los parques naturales haya destacamentos permanentes del ejército. No, lo que necesitamos es proteger los parques naturales, las zonas de reserva forestal, los resguardos indígenas. Resulta que entonces donde más aumentan los cultivos de coca es en los resguardos indígenas y en las zonas de reserva forestal. Entonces ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Quiénes son los que están tumbando la selva? Entonces sí, son narcotraficantes, pero también son comunidades, que se han dedicado al narcotráfico, que han trivializado, porque hay una trivialización de la sociedad del tema del narcotráfico, hay una justificación y una manera de pobretear a la gente, cuando es un esfuerzo de toda la sociedad que tenemos que hacer por cambiar el tema del narcotráfico, que no es nada fácil. Pero ¿no cree usted, por ejemplo, que este gobierno, digamos, ya tomó los vicios de los gobiernos anteriores? Es decir, que de cambio más bien poco. No, pues el cambio fue el nombre y que la izquierda está gobernando, porque pues es la primera vez, porque antes la izquierda tenía que llegar con las armas y se perpetuaban en el poder. Ahí tenemos a Cuba ahora la democracia ha permitido que lleguen al poder, pero con unos vicios iguales a los de derecha. Claro, es que nada garantiza que porque la izquierda llegue al poder se van a resolver los vicios de las prácticas políticas. Eso es una ingenuidad o una torpeza, pensar que la izquierda, ¿por qué razón la izquierda va a gobernar, digamos, de manera más pulcra o más ética que su contraparte, la derecha? Yo no, eso no me... ¿Pero es que la derecha para usted ha gobernado pulcramente? No, exactamente, lo que hacen es reproducir los mismos vicios. Entonces lo que necesitamos es una repotenciación del Estado de Derecho, de la Constitución y de las leyes, acatamiento de la Constitución y de la ley, pero es que el presidente de la República no respeta la misma Constitución. Entonces, para el presidente solamente existen los derechos fundamentales, pero en una retórica demagógica, de demagogia sin responsabilidad. Yo le escribí el otro día al presidente por Twitter, si usted ignora el concepto de responsabilidad, porque usted cree que la gente, que los pobres no tienen que asumir las responsabilidades también, que la responsabilidad también es corresponsabilidad de la sociedad, de las comunidades y del Estado. ¿No le parece que los políticos deberían vivir sobriamente? No tanto. Claro, pero yo también le... Ahí debería ser como una... Eso yo creería que podría ser el primer... Es decir, si realmente se está hablando de políticas de cambio, los políticos deberían ser sobrios. Claro. No vivir con helicópteros, andando a la casa en helicóptero, no deberían ir escoltados. Me parece, por ejemplo, yo veía ayer que estaban celebrando el Día de la Mujer en el Consejo de Bogotá. Me invitaron para ir a hacer unas tomas ayer, un grupo musical, y una mano de camionetas, porque habían, me imagino que habían unos, no alcancé a ver, 3, 4, 5, 6 concejales, y todas las camionetas hasta arriba abajo de escoltas, y yo decía, oiga, esto es peor. Es decir, eso ni porque estuviera la reina Isabel acá. Bueno, ya la reina Isabel no, pero el príncipe, el rey Carlos ahora. Pero es una cosa y unos lujos y una cantidad de vainas. Y yo creo que si no se empieza a bajar ese tema de la sobriedad con las que tienen que vivir los políticos, y que usted no está en política para hacer plata, que eso debería ser una de las cosas que debería ser fundamental. Algunos dicen, oiga, Beto, usted sigue ahí en BoxMov, obvio, porque no crecemos, que por qué no sé qué, porque pues evidentemente cuando uno lo hace con las uñas, pues es mucho más difícil, independientemente, pero muchas veces llegan a cosas del Estado y se enriquecen y viven como se supone que no debería ser, porque muchos llegan y enriquecen sus casas y su vaina. Igual, si no son ellos, son sus familiares, sus hijos, porque según familia. Gustavo Petro no tiene casa, no tiene nada, pero sus hijos y su familia sí. Entonces, ¿no cree que por ahí debería ir más el cambio para empezar a cambiar realmente la política? Sin ninguna duda, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Hay falta una ética de la sobriedad y del decoro en el ejercicio de las funciones públicas. Aquí pues los funcionarios quieren es acceder a posiciones de poder y de ostentación. Aquí nos falta mucho. Por ejemplo, el primer ministro en Holanda llega en bicicleta a su trabajo, en Nueva Zelanda. Aquí da vergüenza que usted llegue en bicicleta, es sinónimo de... Aquí, o sea, se superpone un arribismo al otro, el arribismo de la derecha con el arribismo de la izquierda. Yo le escribía en estos días diciendo, es posible que el presidente no haya visto que su hijo recibiera dinero de un narcotraficante y de un maleante y que se relacionara con maleantes, pero era imposible, es imposible que no vea los comportamientos arribistas de su hijo, de eso, de querer ingresar a los grandes salones, de derrochar y de gastar excesivamente en joyas, en un estilo de vida, que es decadente, que es el estilo de vida precisamente de lo que ellos supuestamente han criticado. No hay una ética de la austeridad, del decoro, de la seriedad, de la contrición, es decir, del acto de asumir lo público con una actitud de servicio, pero reconociendo que no hay una corrupción que solamente afecte a los adversarios o al pasado, ¿no? Entonces Petro asume un tono altanero frente al pasado y señala con altanería, es la expresión, a todos los que lo han antecedido, pero ¿cuándo empiezan a mirarse a sí mismos? ¿Cómo así que Petro viene a hablarnos ahora de la lucha contra la corrupción? Y yo digo, pero es que se le olvidó que usted participó en actividades criminales cuando fue parte del M-19, que participó en asaltos bancarios, que participó en la toma de decisiones que tuvieron que ver con el secuestro y el homicidio de colombianos. ¿De dónde después de que uno tiene ese pasado criminal va a asumir esos aires de autoridad moral y de señalar? Pero Álvaro, seamos francos, es que en el pasado la democracia no es como hoy. Y si se tomaron las armas era porque en ese momento, esas élites que usted habla, pues no dejaban participar a nadie en política. Es decir, era tan bueno el negocio que que eran ellos y los hijos de ellos los que tenía, pues, Frente Nacional y una cantidad de cosas. Veíamos que realmente la única opción era ese de tomar las armas, ¿no? Entonces eso era, digamos, no trato de justificar, pero era la única manera en ese momento. Por eso yo dije hace un rato, y es, llega la democracia, llega un gobierno de izquierda por primera vez a Colombia y llega y lo hace con los vicios que traía la derecha. Entonces, los nombramientos. Y yo creo que esa soberbia, que usted lo llama soberbia, yo digo es la política del marketing, la política de lo que tengo que decir. Porque una vez se conoce, por ejemplo, el tema de lo de Nicolás, hay una cantidad de movimientos para distraer la atención. Sacan al ministro Gaviria, sacan a las dos ministras. Las dos ministras, muy polémica es... las declaraciones de cómo las sacaron, ¿cierto? Después arman la cortina de humo diciendo que no, que eso es para que le dé puestos a Dilian Francisca, que el Ministerio del Deporte es de Dilian Francisca. Entonces nos pasan una semana hablando de eso. Hoy la noticia es la carta de Mancuso, la falta de gerencia del comisionado de paz, porque pareciese que fuese más benevolente. Entonces, todo el tiempo hay información, todo el tiempo hay información. Entonces, lo importante se va desapareciendo. Lo importante pareciese que entró o no entró plata del narcotráfico a la campaña del presidente. Nadie dice nada. Y tenemos una oposición que realmente es lamentable. Estamos en el peor de los mundos, porque tenemos un gobierno como el de Gustavo Petro, pero tenemos una oposición blanda, poco preparada, perezosa, diría yo un poco, en entrar a hacer unos debates mucho más de fondo, mucho más... y se lo decía David Luna acá, y él decía que no era... el tipo de oposición que ellos hacen es que no gritar y no sé qué, pero a ver, señores, estamos en la política del marketing. Estamos en la política no solo del marketing, sino hay que ir a buscar, ¿entró o no entró plata del narcotráfico? Es decir, eso ya salió, es decir, se sabe ya hace una semana eso. ¿Con qué nos va a salir la oposición? ¿O eso se va a quedar así en el aire? ¿Va a pasar lo de Odebrecht? ¿Se murió Pisano y no pasó nada? Sí, no, también estoy de acuerdo contigo, la oposición está patinando, en parte... Yo creo que están la oposición, casi todos los miembros de la oposición están sorprendidos, primero sorprendidos de que hubiera ganado Petro, no se esperaban pues el pero triunfo. ¿Usted cree que no? Yo creo bueno, que sí. Sí, ya. Es decir, en la segunda vuelta se veía. Para la segunda vuelta sí, ya. En la segunda vuelta se veía. No, yo creo que en la primera. Es decir, sí, los que recorrimos territorio en esa época veíamos cómo se estaba moviendo el petrismo. Sí, y era sí, sí, con las mismas prácticas de la derecha. Sí, claro. Que era tan así que ya mucha gente daba en primera vuelta a Gustavo Petro presidente. Y después le sale este señor. Se me fue el nombre ahora. Bueno, el que quiero ser... ¿El ingeniero? El ingeniero. Sale el ingeniero Rodolfo y entonces pues gana por un poco y hace una cosa totalmente distinta. Pero lo que yo digo es eso. Es básicamente que el gobierno cayó en las mismas prácticas y una oposición perezosa, sí, una oposición... Es que hacer oposición sin la nómina oficial es durísimo, ¿no? Entonces están acostumbrados a ser parte del gobierno, no tuvieron problema los partidos tradicionales en sumarse a Petro con tal de no perder la nómina oficial y la nómina diplomática y la contratación administrativa. Entonces, pegados de la contratación y de los nombramientos. Pero eso que es poderosísimo, eso ejerce una influencia poderosa en la gobernabilidad, no es suficiente. Y el caos que está produciendo y el gobierno de Petro al lanzar una serie de reformas que producen malestar en la opinión y que hay oposición, y evidentemente la reforma a la salud ha sido un tema que creo que ha ido debilitando al gobierno y ha afectado la gobernabilidad. Entonces está llevando a que van a tener que irse definiendo. Porque la paz total no ha producido ningún resultado. Yo soy muy escéptico sobre la paz total. Creo que eso va a ser un fracaso. Me estoy anticipando al fracaso que va a tener el tema de la paz total. Ni va a resolver el tema del narcotráfico, ni va a resolver el problema de la violencia. Al contrario, en cierto modo, están incentivando nuevas formas de violencia con esa manera como está manejando a la fuerza pública. Es decir, la fuerza pública estas consecuencias de la conducción errática del gobierno en la fuerza pública va a producir consecuencias, va a envalentonar a las personas que hacen tomas, ocupaciones, va a generar nuevos desafíos y está desmoralizando a la tropa. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos a lo de la oposición. La oposición va a tener que tomar, decisiones fundamentales. De si va a participar del gobierno. Claro, el gobierno apenas tiene 7 u 8 meses, entonces le cuesta mucho soltar los puestos del gobierno para asumir la oposición, pero yo creo que esto más tarde o más temprano se va a terminar imponiendo también por necesidad de la misma política. Tienen que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con un gobierno que es errático en lo internacional, en lo nacional, que no ha sido ni siquiera capaz de condenar la invasión de Rusia a Ucrania, veleidoso, que está buscando acercamientos con Rusia, con China, en el momento más inoportuno? En fin, yo veo que en todos los terrenos, prácticamente en todos los terrenos, no, aunque no quiero ser tan negativo, pero casi en todos los terrenos el gobierno se está equivocando. Y entonces la oposición tiene que salir a decir, bueno, nosotros en el tema internacional planteamos esto, en el tema del narcotráfico planteamos esto, no es posible la legalización inmediata del narcotráfico, eso es una fantasía, ni podemos legalizar la coca, ni podemos legalizar las drogas en este momento, eso no lo podemos tomar, decidir sin la colaboración de la comunidad internacional, y no podemos decidir la legalización de la coca sin tener en cuenta el gobierno de los Estados Unidos. Es completamente absurdo, nosotros no nos podemos aislar de la comunidad internacional en estos momentos, exponer la economía colombiana a lo que implicaría las consecuencias de una decisión unilateral en el tema de las drogas. En fin, entonces la oposición tiene que salir a decir, ayer radicaron una contrarreforma, eso me parece bien. Yo creo que la reforma a la salud de Petro... Pero ellos son de gobierno, no es la oposición. Sí, bueno, sí. Pero de todas maneras, esa contrarreforma ya está cambiando el esquema. Yo creo que implícitamente significa una derrota contundente para el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, ya se lo había dicho Humberto de la Calle, la reforma a la salud como la presentó el gobierno está hundida. Y si el gobierno insiste en darle trámite a la reforma a la salud por la Comisión Séptima, eso se va a caer en la Corte Constitucional. Ya lo han dicho varios constitucionalistas. Eso se va a caer en la Corte Constitucional, la reforma a la salud, como la presentó el gobierno, incluso con la reforma, debe ser tramitada por la Comisión Primera como una ley estatutaria. Pero en fin, entonces... hay mucho de dónde prenderse. Yo creo que la oposición tendría condiciones para empezar a montar desde ya una campaña para las próximas elecciones y montar un candidato fuerte que represente una alternativa distinta, una alternativa desde mi punto de vista. ¿Y usted sí ve líderes en la oposición? Yo no veo. Pues no los veo, pero esos se decantan, se van decantando. No salga otro Iván Duque por ahí, que esto mandó para el tiesto todo de la derecha, ¿no? Mandó todo para el tiesto a la derecha, porque muchos le echan la culpa a Duque y su mal gobierno, porque yo digo que veníamos de mal gobierno, Claro, le dio discurso a una izquierda que como se ve no está preparada porque está prisionera de sus esquemas ideológicos, de su dogmatismo, de su obcecación. Pero no creo que está pasando lo mismo de la derecha y pasa en la izquierda, que esos fieles como que no miran hacia allá, sino que dicen, oiga, esto, y le perdonan a Petro todo, que si los hijos de Uribe eran narcos o que habían hecho negocio con lo de las zonas francas, es lo mismo que Nicolás Petro, entonces, que ellos también lo hacían, entonces que eso es válido. Sí, no, es que las extremas se parecen, ¿no? Las extremas, entonces los sectores radicales, tanto en la derecha como en la izquierda, terminan coincidiendo. Lo que necesitamos, yo digo, es una repotenciación de la democracia participativa, del pluralismo, del diálogo político. No es fácil, obviamente el diálogo político no es fácil, el pluralismo no es fácil. Aquí también trivializamos el problema del diálogo. El diálogo es complejo y es difícil y es agotador. Pero tenemos es que abandonar esos esquemas dogmáticos y ese catecismo de la extrema derecha y de la extrema izquierda, de que no, entonces la izquierda con el cuento de Petro del neoliberalismo y la derecha pues digamos la contrapartida, ¿no? Diciendo de la izquierda. Pero la izquierda y la derecha son anacrónicas. El problema central del mundo es el cambio climático. Y el presidente que ha hablado de un tema tan importante como el cambio climático y de la necesidad de tomar decisiones ya... Está enredando un tema tan importante como eso, la lucha contra el cambio climático. La lucha contra el cambio climático no admite prórrogas. No podemos seguir posponiendo la toma de decisiones, hay que llevar ese tema a las Naciones Unidas en todos los escenarios, en todos los ámbitos. Tenemos que trabajar, pero nadie, por ejemplo, está planteando el tema del crecimiento de la población, de la necesidad que tenemos de educar a la gente, de que es necesario reducir el crecimiento de la población y prepararnos frente a otras consecuencias de la transformación de la pirámide poblacional, como es el envejecimiento de la población. El costo que eso va a tener en el sistema de salud. Son desafíos inmensos en donde no tenemos tiempo de esperar a los gobiernos, donde la gente tiene que poner toda su responsabilidad a los ciudadanos, que es lo que pierden estos políticos. No es, nadie está llamando a los ciudadanos a que tienen que tomar... Pero usted toca un tema importante porque se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué le decimos a los ciudadanos? Mire, los ciudadanos vienen de golpe en golpe. Le dijeron a Claudia López, acá por ejemplo en Bogotá, lo hablo acá en Bogotá, aunque yo creo que en regiones también, pero le dijeron a Claudia López que no más Transmilenio, y pues uno sale a la calle y es lo que más hay, Transmilenio en la avenida 68, parece que va a dejar ya también el Transmilenio por la avenida Boyacá, y Metro, ahí siguen ahí, que sí que no. Ojalá ese no sea un próximo tema de campaña, sino que eso ya haya quedado cerrado. Ayer no salió un concepto de la alcaldía jurídico en el sentido de que evidentemente el contrato del metro no se puede cambiar como lo pretende a la brava, como también es que todo en todos los temas. Pero hoy es a qué le decimos a esa ciudadanía, porque usted vuelve y toca el tema. Sí. Y es los ciudadanos. Mire, mocaron por Claudia. Los de la avenida 68 pues desilusionados por todos los temas. Ahora votaron por Gustavo Petro, ¿cierto? Que son los alternativos, y yo creo que esto es un golpe muy duro a los alternativos, y es, votaron por Gustavo Petro pensando que era el cambio, nombramientos de personas que antes se juzgaban, ¿cierto? Embajadores, hoy que eran ex senadores que no les alcanzaba el sueldo para echar gasolina a sus carros. Nombramientos como el de Roger Carrillo ahora, que acá era, mejor dicho, el diablo, y porque tenía entidades, cuotas, exacto. Entonces, ¿qué se le dice a la ciudadanía? Porque, vea, todo el mundo hablan con mentiras, hablan, dicen, hacen, les vamos a hacer esto. Aquí Claudia estuvo sentada ahí donde usted está con un tablero diciendo es que por aquí y el metrocable y no sé qué y ni acá. Y pues, uno va a mirar hoy, eso no pasó nada. ¿Sí me entiendes? Y hoy Gustavo Petro con otro alternativo pues termina en lo mismo. En lo mismo, es decir, las mismas prácticas, los mismos vicios de la política que tanto daño le ha hecho a Colombia. ¿Y qué se le dice a la ciudadanía que creen en ellos o que creyeron en ellos, pero que hoy están desilusionados? ¿Qué le decimos? Bueno. ¿Y qué le decimos? Ya para ir cerrando. Bueno, yo soy profesor y ese es mi discurso cotidiano en mis clases, o sea, dirigido al ciudadano común y corriente, al estudiante. Les digo, nosotros los ciudadanos no tenemos tiempo para esperar a los políticos, no tenemos tiempo para esperar a los gobiernos para las transformaciones que necesitamos. Y esas transformaciones fundamentalmente, desde mi punto de vista, implican dos decisiones cruciales para el mundo. Una, reducir el crecimiento de la población, es decir, el compromiso con la reproducción. Por eso me parece absurda, absurda la posición del gobierno de eliminar el delito de inasistencia familiar, de inasistencia alimentaria. Si hay algo que debería agravarse, es el delito de inasistencia alimentaria. Eso en cuanto a la población. Y segundo, el consumo. El consumo. No es posible una sociedad que siga planteando el crecimiento económico sobre la base del consumo y del crecimiento permanente del Producto Interno Bruto. Yo creo que ahí es necesario plantearse en serio el tema de reducir el consumo, pero no es para esperar que aumentemos y sigamos creciendo, sino es ya. Por supuesto, nosotros tenemos una pobreza muy grande, hay un gran sector de la población que en lugar de reducir tiene que aumentar, ¿cierto?, para llegar a niveles saludables de alimentación, en fin, de todo. Pero esa transformación es el reto más grave, más difícil de todos los gobiernos y del mundo. ¿Cómo vamos a resolver el problema del consumo? Hoy salieron noticias nuevas sobre el aumento de la contaminación en el mar, las basuras, estamos naufragando en el tema de las basuras, el derroche de la energía, la gente habla contra el consumo del petróleo y tal, y todos los días crece la demanda de energía. Entonces hay una sociedad incoherente, una ciudadanía incoherente. Yo lo que les digo al ciudadano es: usted va a tener que asumir la responsabilidad, usted la responsabilidad sobre las grandes decisiones, porque los gobiernos no hacen sino pobretear a la gente y justificar a la gente, y Petro en eso sí que es especialista, en pobretear a la gente, ¿no? Pobretear es victimizarla, en no proponerle a la gente asumir sus responsabilidades. Si algo yo deploro del gobierno de Petro es que es incapaz de exigirle a los ciudadanos que asuman la decisión que tienen que asumir, un compromiso con su cuerpo, un compromiso con la salud, un compromiso con la reproducción y un compromiso en la reducción del consumo. Sí, y que no va a venir ningún político a venirles a solucionar. ¿Qué político? Es decir, no eran ni Uribe, ni Petro, ni este tema, que lo que hace es llevar fieles a cada una de sus iglesias. No sé, para finalizar ya, alguna conclusión que usted quiera dejarnos hoy, Álvaro. Muchas gracias, Beto, por tu invitación. No, yo veo que esta es la época más difícil que está de mucho tiempo. Yo veo una crisis, lo decía en mis clases, lo digo en mis clases, estamos en una época de fractura, de rompimiento. No sé si vayamos a ser capaces de superar esta crisis. Hace un tiempo, cuando hablaba con el exministro Gaviria y él hablaba del pesimismo cósmico, yo soy absolutamente pesimista, pero a pesar de mi pesimismo no hay otra cosa que intentarlo, porque seguir tratando. Yo trato de hacerlo desde mi posición de profesor universitario, de decirle a la gente: asuma la responsabilidad. Vuelvo a ese punto, asumamos la responsabilidad, no tenemos tiempo de esperar a los políticos, se acabó el tiempo, el planeta está padeciendo el peso de nuestra codicia, de nuestro deseo de posesión y de riqueza. Eso es lo que no está bien, eso es lo que es insostenible, y los gobiernos, ningún gobierno es capaz de asumir con la claridad que hay que asumir este tema. Más sobriedad. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya sabes, esta es su casa, ya nos tenía descuidados, ¿no? Ya es solamente otros programas. Acá siempre bienvenido. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, Álvaro. Gracias, Alberto. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos esta hora acá en el canal BoxMov, en Palabras Más. Ya saben, nos pueden seguir @canalboxmov, @palabrasmas con doble s, y a mí me pueden seguir en @Beto Díaz B. Muchísimas gracias a nuestro... Y @de pacotilla. Y @de pacotilla. @de pacotilla lo pueden seguir. Muchas gracias ahora sí a nuestro productor Fernando y a nuestro director William Mesa. A todos muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Chao pues.